Un saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos al programa Segorbe por ti. Hoy como invitados, Mari Carmen Climent, alcaldesa de Segorbe, Ricardo concejal de fiestas y Aitor concejal de festejos taurinos. Por lo tanto, hoy hablamos de fiestas, de nuestras pasadas fiestas tan brillantes como todos los años. Muchas gracias a los tres por estar aquí, por vuestro tiempo, este ratito de vuestro tiempo, para hacer un balance de las fiestas. Mari Carmen, vamos a comenzar por ti. Muchos invitados por parte del ayuntamiento durante la semana de fiestas, durante la semana de festejos taurinos. Invitados que no solamente vienen a disfrutar de nuestras fiestas, sino también vienen como trabajo. Realmente me imagino que se hablará de esas necesidades que el pueblo segorbino pues tenemos y la ciudad también, y se aprovecha un momento entre fiesta y trabajo. Pues tienes toda la razón, Santa. Bueno, en primer lugar, hola a todos, gracias a vosotros siempre por estar ahí para poder difundir todo lo que desde el ayuntamiento queremos explicar, nuestro trabajo diario, ¿no? Y es cierto lo que tú estás comentando, ¿no? Estamos muy contentos y muy agradecidos, por supuesto, con tantas y tantas localidades que vinieron a homenajear a nuestra reina mayor y a nuestra reina infantil, ¿no? Ahora Ricardo dará un poco más de detalle con la cantidad de personas que vinieron, pero realmente estamos orgullosísimos de lo que aprecian a Segorbe, de lo que quieren a Segorbe, y que cada vez que Segorbe invita están todos ahí y responden, ¿no? Y en concreto, la Semana de Toros, que es lo que tú me estabas comentando también ahora, de que no solamente es ver la fiesta, es realmente, pues también es un momento de trabajo, sino para trabajarlo in situ, que han habido momentos que sí que se ha hecho, y con determinadas personas pues ya hemos quedado para poder volver a incidir en los temas que teníamos pendientes, ¿no? Tengo que comentarte que Susana Camarero, la vicepresidenta de la consellería, nos volvió a visitar este año, yo contentísima porque es una gran amiga de Segorbe, y puedo comentar que estamos ya pues trabajando para cerrar lo que es la renovación del convenio de patrimonio que teníamos, que se perdió hace unos cuantos años, y es verdad que no tenían ningún tipo de documentación en consellería, no se ha encontrado por ninguna de las consellerías la documentación, hemos tenido que enviarla en varias ocasiones, pero bueno, ya la cosa ya está en marcha, y es verdad que ha costado un poquito por lo que te estoy comentando, porque a lo mejor te dirigías a una consellería, la buscaban, la documentación no la encontraban, te remitían a otra, volvías a la otra, lo mirabas, pero bueno, en este momento ya está todo ya ultimado, y en breve me imagino que en unos meses, pues ahora que hará ya los presupuestos del año siguiente, ya podremos firmar el convenio para la renovación de ese convenio de patrimonio, que nos va a ayudar muchísimo porque nosotros tenemos mucho interés, y lo voy a decir ya, en hacer el parking del Argen, y con eso vamos a poder empezar a hacerlo. Por supuesto, yo creo que en el año que viene, a primeros de año, como tenemos ya el proyecto, ya podremos empezar con el proyecto, sacar la licitación y poder empezar con las obras para que el casco antiguo de Segorbe se vea pues mucho más libre de tantos coches y tantos coches que puede haber aparcados, y poder los turistas disfrutar plenamente de todo lo que tenemos en el casco antiguo. Yo creo que es una noticia importantísima, después de tantos años ese convenio que se dejó perder y no se incidió en volver a recuperarlo, y en esta legislatura pues ya con el gobierno del Partido Popular pues lo estamos consiguiendo. También vino Nuria Montes, la consellera de Turismo, Comercio, Innovación, con la que volvimos a firmar un convenio de 40.000 euros para turismo, que nos viene muy bien al pueblo de Segorbe, por supuesto, y también tuvimos las conversaciones de la ITV, ¿no? La ITV la tenemos ahí, vamos a empezar ahora a sacar la licitación para el hormigonado del suelo, y en breve también pues nos reuniremos para poder firmar ese convenio para llevar adelante lo que es la ITV. Me imagino que en cosa de 2 o 3 meses lo tendremos todo firmado y las obras ya empezadas, por lo que yo creo que el año que viene, a primeros de año, primer semestre, por supuesto, ya podríamos hacer en Segorbe los primeros turnos de la ITV. Un gran adelanto para Segorbe y para toda la comarca, porque la verdad que ha costado conseguirlo, pero al final se ha conseguido. El trabajo día a día tiene su recompensa, y es lo que decimos siempre, nosotros somos insistentes, hasta que conseguimos las cosas, y por suerte así ha sido, ¿no? Luego también tuvimos la suerte de poder recibir a Salomé Pradas, que estaba antes en una concejalía y ahora la han pasado a justicia, ¿no? El día que vino Salomé, pues nos acercamos al juzgado de Segorbe, porque el juzgado de Segorbe es verdad que tiene en este momento una falta de capacidad de espacio y de medios físicos, ¿no? De personal. Se amontonan muchísimo los,
los trámites que tienen que llevar adelante. Ella lo vio in situ, vio que realmente es la pura realidad, porque una cosa es lo que a lo mejor puedes contar, porque siempre a lo mejor puede pensar la gente, me están exagerando, ¿no? Que muchas veces ocurre, porque hay veces que lo que hablamos siempre, lo pagan justo por pecadores, ¿no? Hay gente que a lo mejor exagera y realmente cuando a lo mejor dices lo que realmente hay, es tan exagerado que no se lo pueden creer. Y es lo que pasa en el juzgado de Segorbe. El juzgado de Segorbe está rebosado por completo de trámites. Hay poco personal para atender todas las necesidades que hay. Luego también, aparte de que espacio físico no tiene, el ayuntamiento ha cedido espacios para que pueda estar el JustiProp. Ahora empezará el MediaProp. Tenemos también un despacho de atención a las víctimas del delito. Todo eso lo tenemos metido en el edificio Glorieta, en la EPA, ¿no? También, pues eso, enfrente del juzgado, porque cualquier necesidad, cualquier información, cualquier cosa sale enfrente, pero bueno, son espacios que Segorbe ha tenido que prestar al juzgado para poder atender las necesidades que hay. Por lo tanto, Salomé lo vio que realmente hacen falta medios, sobre todo en este momento ya humanos, para poder ayudar al personal que hay en Segorbe. Se ha comprometido a ello y en breve nos reuniremos también pues, para ver un espacio que hay en Segorbe, que es de la Consellería, ¿eh? Y a ver si tenemos suerte y si no este año que viene, al próximo, se pudiera hacer un juzgado con las dimensiones y las necesidades que hay acorde a Segorbe y a todas las comarcas, ¿no? Porque a fin de cuentas aquí hay un par de comarcas bastante grandes con mucha gente que están los municipios muy aislados y cuando tienen alguna necesidad que tengan que irse a Villarreal o tengan que irse a Sagunto o al Puerto Sagunto, es una complicación grande, ¿no? Y entonces aquí pues realmente la consellera lo ha visto la necesidad que hay y espero que todo esto vaya avanzando poco a poco y podamos tener esos servicios en Segorbe. Luego también nos visitó Antonia, la subdelegada del gobierno en Castellón. Realmente, pues cada vez que llamas, tienes siempre la atención, una buena atención. No tengo ningún tipo de problema ni inconveniente en cuanto la llamamos para, porque es nueva, ¿no? La nombraron hace pocos meses. La llamamos para el plan de seguridad automáticamente. Antonia estuvo aquí, todos los servicios que hemos necesitado, todo. Y lo que le comenté, que sí que nos interesaría en Segorbe, es volver a hacer el DNI, la renovación del DNI, por lo mismo, por lo que estamos hablando. La cantidad de municipios que hay alejados de las capitales, donde están realizando los DNIs, aquí el último año que se hizo fue en el 2018, y es algo que sí que deberíamos de retomar. Me dijo que se iba a tomar interés, que lo iba a mirar, y yo creo que en breve volveremos a hablar a ver si hay posibilidad de poder volver a traer a Segorbe, aunque sea una vez al año, una renovación del DNI para todas las personas que puedan necesitar este servicio como antiguamente se estaba haciendo aquí, que nos venía muy cómodo a nosotros y a todas las poblaciones que tenemos alrededor, a toda la comarca, que tenemos que mirar por Segorbe y por toda la comarca, por supuesto, desde aquí. También tuvimos la visita de Vicente Martínez Mus, nuevo conseller, igual que Miguel Barrachina, ¿no? Son los dos conselleres nuevos. Vicente Martínez, en infraestructuras, realmente le expliqué lo que teníamos ya hablado con Salomé, que llevaba anteriormente infraestructuras, con el secretario autonómico, con Vicente Domine, y el compromiso que había por parte de Salomé y de Vicente Domine. Entonces le expliqué un poquito la situación, hemos quedado para vernos en un par de semanas, poder poner encima de la mesa los planos de la Avenida del Mediterráneo, porque se hizo una primera fase y ahora el compromiso que había era de sacar este año el proyecto y el año que viene poder terminar lo que es la otra parte que nos queda de la Avenida del Mediterráneo para adecuarla, ¿no? Lógicamente Vicente no lo sabía porque al acabar de entrar pues se encuentra con expedientes abiertos y nuevos que no tenía mucho conocimiento, pero me ha dicho que lo miraremos en breve y en cuanto se pueda pues llevaremos adelante todo lo que podamos porque realmente a Segorbe nos interesa continuar esa avenida y terminarla. Y parece increíble de verdad que durante toda esta semana que nosotros pensamos que nuestros invitados vienen a disfrutar y a pasarlo pues bien. No sé, obviamente está. Nuestros invitados vienen a disfrutar, a pasarlo bien, a ver nuestra entrada, pero también vienen en cierto modo, como nos estaba contando Mari Carmen, a hablar sobre varios temas que tienen previstos y que se aprovecha durante estos días, ese antes de la entrada, pues para comentarlos, ver qué se puede solucionar, ver qué no. Estamos viendo que soluciones muchas y muy variadas, Mari Carmen.
Bueno, pues yo creo que sí. Luego también tuvimos la visita de Marta Barrachina, que ya estuvo aquí hace cosa de mes, mes y medio, cuando vino también a conocer la planta de residuos de Aljimia de Alfara. Estuvimos hablando, le presenté varios proyectos para Segorbe, que estábamos interesados en poder hacerlo, a lo que Marta, pues lógicamente, se llevó las memorias, se llevó toda la documentación y me dijo ahora, hace unos días, que estaba todo preparado para meterlo en presupuestos. Por lo tanto, de momento no voy a decir qué proyectos exactamente eran, porque le di varios, no sé si los podrán acometer todos, pero la verdad que estamos muy contentos, porque con todo lo que tenemos por delante y encima también la subvención del patrimonio histórico para el casco antiguo, cuando empecemos el año que viene para poder hacer todas esas actuaciones, yo creo que han llevado mucho trabajo de muchos meses. Pero es que vamos a tener que llevar todo el trabajo de todo junto al mismo tiempo. O sea, igual que lo hemos trabajado todo en papeles, reuniones, despachos y horas de trabajo, ahora lo vamos a materializar todo, que eso es lo que nosotros queríamos y el interés que tenemos, por supuesto, desde el equipo de gobierno, de trabajar tantísimo para beneficiar siempre a Segorbe, los segorbinos y su comarca. Pues muchas gracias también por todo ese trabajo unido, como hemos comentado, a fiestas. Vamos a seguir hablando de fiestas con Ricardo, concejal de fiestas. Unas fiestas que cuando son pasadas por agua son un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque has de mirar, cambio este acto de hora, lo cambio de día, qué hago con las verbenas, las famosas verbenas que todo el mundo queremos que sean el Botánico Pau. Pero cuando no puede ser, no puede ser, obviamente, y este año, pues bueno, nos hemos tenido que ajustar a lo que la climatología quería y el agua muy necesaria. Pero han sido unas fiestas brillantes, Ricardo, a pesar de la lluvia. A pesar, como bien dices, buenas a todos. La verdad que este año la protagonista principal ha sido la lluvia, lo que nos ha generado, como bien dices, tener que hacer cambios de horario, mover actos, el problema el día de la esperanza que hubo que suspender cosas. A ver, pero en resumiendo, yo también, como tú bien dices, creo que han sido unas fiestas muy buenas. La lluvia, ha habido que hacer unos cambios, pero se ha visto que se podía. Quiero decir, la verbena, pues hay que cambiarla, tenemos el multiusos disponible para ello y preparado. La presentación hubo que retrasarla un rato, que no pasó nada, y luego se vio que fue un acierto el retrasarla. Y hubo que cambiar también el homenaje a la reina, el baile del mantón, hacerlo en sábado, que lo pudo disfrutar encima más gente. Entonces yo creo que, a ver, ha sido un contratiempo, pero se ha intentado solventar de la mejor forma posible. Y la verdad que desde aquí me gustaría decir, dar la enhorabuena a la Comisión de Fiestas, porque todos estos cambios suponen el doble de trabajo, porque es volver a hacer algo que ya estaba previsto. A toda la gente que ha colaborado con fiestas, Protección Civil, Policía, y también me gustaría recalcar sobre todo un agradecimiento a las Cortes y sus familias por la comprensión que han tenido con el movimiento de actos y porque al final ellas hacen fiesta y es un esfuerzo muy importante por parte de las familias. Vamos a hablar también, Ricardo, sobre esos puntos violetas que se tuvieron que usar, si no, esa campaña tuvo éxito, si la gente ya viene concienciada y no hace falta la campaña, cada vez menos, por suerte. A ver, siempre hace falta. A ver, la perfección no existe y siempre, y por parte nuestra está el compromiso de este año hemos hecho una campaña que está Segorbe lleno de banderolas con la campaña de Machista Yo y se han repartido chapas, se ha puesto punto violeta tanto en el concierto de Andy Lucas como el sábado por la noche en el cruce de las discomóviles. Luego todas las mañanas la Semana de Toros también ha estado el Centro Mujer Rural y personal del ayuntamiento repartiendo información tanto en la plaza del ayuntamiento como en la glorieta. Entonces, a ver, es algo muy necesario. O sea, se avanza, pero siempre es necesario. Entonces, la verdad que incidencias no han habido, estamos muy satisfechos, pero nuestro compromiso es poner este tipo de información y de servicio y lo mejor, como diría la gente, pues mejor que no se tenga que usar, pero está. No sé qué acto le gustaría más a la gente que nos visita de fiestas. Lo que sí tenemos claro es que el concierto de Andy y Lucas fue un éxito porque no cabía más gente, todo el mundo coreaba, aplaudía, bailaba y disfrutaba de estos dos grandes artistas. Sí, la verdad que fue un acierto el concierto de Andy y Lucas.
La verdad que ha sido un éxito de participación y yo estuve con ellos haciéndome fotos y la verdad que muy majos, hicieron fotos con todas las cortes y un gran éxito, estamos muy contentos. Ese día Segorbe estaba lleno de gente porque hay que tener en cuenta que Andy Lucas es un artista, son unos artistas de primer nivel que en poblaciones como Valencia habían llenado y se habían agotado entradas, entonces ha habido mucha gente de fuera que ha venido a Segorbe. Y encima con los precios, la verdad que hacemos desde por parte nuestra, entonces muy contentos de la participación. Vamos a seguir hablando con Aitor. Aitor, semana taurina, por suerte el tiempo nos acompañó. Yo no sé si me podrías hacer un resumen de cómo ha sido nuestra semana taurina. Sí, bueno, en principio, buenas a todos. La verdad que Ricardo tuvo un poco de mala suerte con la lluvia, pero bueno, nosotros estaba todo preparado por si había previsión de lluvia, pero pudimos disfrutar de 7 días casi enteros de sol, que la lluvia no nos obligó a trabajar más. La semana, resumiendo la semana, la podemos definir casi toda la semana con líneas positivas, líneas altas positivas. Han habido un pequeños incidentes, pero bueno, estaba todo organizado por parte del Ayuntamiento, Comisión, Guardia Civil, Policía, Bomberos, en el caso de que hubiese alguna incidencia. Las incidencias que hubieron se resolvieron y yo Segorbe lo he visto disfrutar, en lo bueno y en lo malo. Segorbe ha estado ahí, hemos disfrutado todos. Nos han visto casi 1,5 millones de espectadores, contando las televisiones y en persona. Segorbe ha aumentado la audiencia tanto en Segorbe como fuera, a pesar de que este año caía la forma más tardía posible, que era del 9 al 15 de septiembre. Segorbe casi todos los días ha estado lleno, hemos tenido un impacto visual y televisivo muy grande y yo creo que esa es la línea, la forma de trabajo a seguir y que Segorbe siga consolidándose en esta fiesta. Al año que viene, 40 años ya de nuestro concurso de ganadería. Me imagino Sí. que celebración por todo lo alto. Pero este año hemos celebrado también ese 39º concurso con mucha expectación. Todos queremos saber quién gana a última hora. Yo creo que todo el mundo está pendiente porque hacemos loterías, ¿no? ¿Cuál es la mejor vaca? ¿Cuál es el mejor toro embolado? Y este año, pues también hemos tenido para el gusto de unos y para el gusto de otros. ¿Cómo ha ido este concurso de Hombre, eso ganadería? siempre, siempre suele pasar que a no todo el mundo le gustan los resultados del concurso, pero bueno, la verdad que este concurso de ganaderías es el más longevo de la Comunidad Valenciana de Abusos al Carrer y por tanto de España, el concurso que la gente más espera, el que los ganaderos más miedo le tienen y más ansias tienen por venir, están todos esperando al teléfono a que les llame Segorbe para venir a nuestro concurso y la verdad que hablándolo con ellos pasan un mes de agosto difícil y con mucha tensión por venir a Segorbe y ver cómo actúan sus vacas. La verdad que casi todas las tardes estuvieron espectaculares, quizás nos falló un conjunto de vacas, pero ese conjunto de vacas lo puedo sustituir con el toro, que es el toro de Dani Machancos, el toro Margarito, que hacía muchos años, yo nunca lo había visto, que un toro rompiese un palo de madera por completo, eso yo nunca lo había visto y la verdad que fue un momento, pues la verdad que te orgulleces de ese toro que está sobre la arena y así lo hablé con el ganadero, que las emociones pues a veces resaltan para afuera. Luego la ganadería que ganó el conjunto de vacas fue Fernando Machancoses con 206 puntos y medio, que esta ha sido la undécima vez que ha ganado el concurso de ganaderías, lo había ganado ya 10 veces, ahora la undécima vez, y luego el toro embolado lo ganó la ganadería de Hermanos Monferrer de Formichal de Teruel con el toro nervioso con 30 puntos, que la verdad que la embolada fue la embolada el martes por la noche, el segundo toro embolado, con muy poca, bueno, muy poca gente, no, muy poca gente comparado al sábado por la noche, porque el sábado por la noche en Segorbe, la verdad, que no cabía nadie, tanto en la entrada, por la tarde, por la noche, no cabía nadie. Y la verdad que esa embolada el martes fue muy buena, fue muy buena. Si iba a ser el sábado, pues hubiese sido más buena aún, porque hubiese habido mucha más gente. Y nada, luego, por último, creo que tengo que remarcarlo, el toro Margarito de Dani Machancoses rompió el palo, pero pudimos seguir la tarde, ya que el hierro, la estructura del hierro no se había roto, no estaba afectada, entonces el festejo continuó hasta los 12 minutos mínimos que tenía que continuar el toro. Entonces, por eso siguió el festejo hasta los 12 minutos. Que los toros concursan 15 minutos, pero lo aguantamos hasta los 12 minutos para que ese toro puntuase y ganase el concurso de ganaderías en cuanto al toro en puntas.
Y luego el jurado, yo lo que tengo que hacer como segorbino, no como concejal de festejos taurinos, sino como segorbino, lo que tengo que hacer es defender al jurado del concurso de ganaderías. Tienen todo mi apoyo. Ellos están todas las tardes y todas las noches por pasión, por amor al pueblo, por amor al concurso de ganaderías, y yo creo que su decisión es de respetar y tienen todo mi apoyo, y todos los segorbinos tenemos que apoyarles. Claro que sí, hay que respetar la decisión del jurado, nos guste o no nos guste. Para eso, ellos son los profesionales, jurado secreto, no lo sabemos nadie. Y a lo mejor hay un año que te gusta su decisión, otro año que te gusta, otro año que empatizas, otro año que menos, pero bueno, eso es siempre. Vamos a hablar de la figura del profesional taurino, que este año era la novedad durante la Semana de Toros. Sí, pues la verdad que cuando terminan justo los toros de cada año, te pones a analizar todas las situaciones. Y pues el año pasado, analizando la situación, dices: quizás Segorbe, a pesar de que no lo obligue la ley de espectáculos taurinos, quizás Segorbe, por la afluencia de gente y por la calidad de los animales, que los animales que vienen a Segorbe son los mejores, ninguno se deja en casa algo bueno, sino que vienen los mejores, la afluencia de gente, la calidad de los animales, los recortadores que salen. Yo creo que, no, pensábamos que Segorbe necesitaba un profesional taurino en el caso de haber cualquier incidencia. El profesional taurino iba a actuar, y así ha actuado este año, que a varios momentos así conflictivos, que ves que puede el animal coger al recortador, ha estado el profesional taurino, que hay vídeos de muestra, que ha evitado esos problemas. Y yo creo que para todos, para los visitantes, el público de Segorbe, para los recortadores, para la comisión, para todos, es bueno para la fiesta que haya un profesional taurino, porque es que no hemos tenido que parar ninguna tarde. El año pasado tuvimos que parar una tarde, una hora. Este año no hemos tenido que parar ninguna tarde, ningún toro embolado. Todos los festejos han ido a continuación. Yo creo que es bueno para todos que los festejos se celebren con seguridad, y nosotros lo que queremos es seguridad para la fiesta y que el festejo se celebre. Así es. Mari Carmen, yo estaba pensando que las fiestas de Segorbe siempre caen el último sábado del mes de agosto. Este año ha caído lo más tarde que se puede caer. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos septiembre, la proclamación de nuestra reina infantil, y piensas, septiembre, un domingo, el lunes, la gente trabaja, pero nos hemos quedado maravillados porque nadie quería faltar a Segorbe. Obviamente, las representantes tanto de Valencia, Alicante y Castellón han estado aquí, pero representantes de, creo que de toda la comunidad valenciana. Ha sido muy bonito por lo que hablabas de gente que nos visita, que cada vez nos visita más gente, tanto la Semana de Toros como hemos hablado, pero también la Semana de Fiesta. Exacto, sí, bueno, te lo comentaba hace un ratito, de que es verdad que estamos muy agradecidos, ¿no? Por la cantidad de municipios que nos visitan. Por supuesto, agradecidísimos, porque siempre tenemos la visita de la Fallera Mayor de Valencia, la Reina de Castellón y la Villa del Foc de Alicante. Tienen compromisos grandísimos en la agenda, pero siempre, siempre se guardan los 2 días de las fiestas de Segorbe para visitarnos. La cantidad de personas que pudieron ver, bueno, de municipios que pudieron venir la noche de la Reina Mayor, creo que estuvo en torno a unos 29 municipios, y la Reina Infantil creo que fue entre 18 y 20. O sea, creo que son muchos municipios. Ana, este año, por caer tan sumamente tarde para la Reina Infantil, sí que es verdad que ha venido menos representaciones que otros años, por haber caído como ha caído, ¿no? Pero que realmente estamos agradecidísimos. Por eso, cuando empieza la presentación, dices: ¿cuánto va a durar la presentación de Segorbe? Pues no se puede calcular nunca. No se puede calcular nunca, no puedes decir empezamos. Sí que es verdad que Ricardo, con todo el acierto, lo ha adelantado media hora. Lo adelanto a media hora por eso mismo, porque como tenemos tantas personas que nos visitan y nos acompañan en esas 2 noches, tenemos que adelantar media hora cada una de las 2 presentaciones para poder terminar en una hora más o menos normal, ¿no? Porque la noche del domingo, realmente, si te vienen tanta gente como normalmente acuden aquí a los municipios, al municipio, pues el lunes es día laboral. Tienen que marcharse, y tienen que continuar con su trayectoria profesional diaria, y la gente joven, al colegio tiene que ir, ¿no? Entonces, este año es que se han adelantado, se ha atrasado mucho, y lógicamente ha coincidido con los colegios. Pero bueno, contentos y felices de la cantidad de personas que nos han visitado. Y te puedo comentar que hemos empezado ya a trabajar con las siguientes fiestas, y yo no quiero
porque me imagino que ahora le preguntarás algo más a Ricardo, pero yo no quiero dejar de dar mi agradecimiento tanto a ellos dos por el trabajo que han realizado, porque es un trabajo no solamente de 15, ni de 20 días, ni de un mes antes de las fiestas. Es un trabajo de todo un año lo que lleva estas dos concejalías tan complicadas que tiene el Ayuntamiento de Segorbe. En otros municipios hay asociaciones, hay peñas que se dedican a organizar las fiestas. En Segorbe no, en Segorbe lo organiza todo el ayuntamiento con colaboradores, por supuesto. Hay asociaciones, hay cosas que colaboran, pero lo que es el grueso grande lo llevan las dos concejalías. Y esto se trabaja durante los 12 meses del año. Totalmente. Quiero agradecer, por supuesto, tal y como lo decían ellos, pues Comisión de Toros, Comisión de Fiestas, que trabajan intensamente las dos semanas, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, Protección Civil, y la verdad que es verdad que el jurado del concurso de ganaderías es un plus añadido, son unas personas que les encantan la fiesta, que les encantan los toros, que te dicen que voluntariamente van a estar allí todas las horas, porque es que tienen que estar desde que empieza hasta que termina para poder valorar. Esas personas, de poder decir, a lo mejor no se van ni a comer a casa, ¿eh? Están allí perennes en la plaza de toros, y hay que agradecerles, por supuesto, la voluntad que tienen de ayudarnos, y nosotros tienen todo nuestro apoyo con la valoración que hacen en cada vaca, en cada toro y en cada actuación que hay en la plaza, ¿no? Tienen todo nuestro apoyo, que para eso están ahí. Y por supuesto, agradeceros a vosotros por toda la difusión que hacéis y a todo el público en general, porque ha habido un comportamiento excepcional en las dos semanas de fiestas que hemos tenido. Se ha conseguido también mucho con la campaña que se ha hecho de los móviles, se ha conseguido que muchos no salieran de los bolsillos. Aún ha habido gente que ha sacado los móviles en las entradas, hemos de seguir incidiendo porque es un peligro para él mismo y para los que tienen alrededor. Y es verdad que yo me fijaba desde la tribuna, me fijaba y estaba viendo que salían bastantes menos móviles. Vamos a ver si poco a poco vamos consiguiéndolo. Supongo que así va a ser, pasito a pasito. Vamos a hablar, Ricardo, de una de nuestras ofrendas. Todas son bonitas, la de la Esperanza, la de Loreto, pero la de la Cueva Santa es muy, muy llamativa. Este año no solamente trajes de segorbina, valenciana, aragonés, hasta trajes típicos orientales de su país hemos podido disfrutar en nuestra ofrenda tan bonita y tan llamativa. Sí, así es. La verdad que este año ha sido un éxito de participación. Estamos muy contentos con el resultado y la verdad que a mí, por lo que dices de los trajes orientales, me preguntaron en el ayuntamiento y yo dije lo que digo siempre, mientras sea un traje regional, regiones hay por todo el mundo, entonces, y querían participar y la verdad que muy emotiva, es uno de los actos más emotivos de la semana de fiestas y la verdad que muy contentos con el resultado y agradecidos a la gente. Supongo que para finalizar, muchos agradecimientos también, porque como antes has dicho, la concejalía, aunque tú seas el representante, el concejal, hay mucha gente detrás ayudando y participando. Así es como bien ha dicho Mari Carmen, pues Omisión de Fiestas, que es un trabajo excepcional que hacen no solo la semana de fiestas, sino antes y durante todo el año, Protección Civil, Policía, todo. A ver, al final parece que no, pero cualquier acto que haces en la calle requiere de una implicación de gente, asociaciones y demás. Entonces, la verdad que un agradecimiento muy grande para todos ellos por su esfuerzo y por su trabajo y que sigamos ya pensando en las fiestas del año que viene para mejorar y para que vuelvan a ser excepcionales. Comienza la cuenta atrás. Aitor, también agradecimiento a la Comisión de Toros. Que sí. Han trabajado de verdad, sí, como sí, poca sí. Gente sabe. La verdad que han trabajado mucho y la manera de actuar, yo nunca he visto una comisión que ha actuado tan profesional. Los primeros días, pues es un poco así de introducirles en lo que es la organización de las tardes, la organización del Rialé, explicarles todos los sitios, lunes, martes, miércoles. Son días complicados de mucho trabajo, se introducen en lo que es organizar, porque una cosa es verlo, otra cosa organizarlo. Conlleva mucho, mucha responsabilidad y mucho trabajo, muchas tareas, mucho reparto de puestos. Entonces, los primeros días es complicado, pero la verdad que ahí me han dejado asombrados por la manera de querer aprender los primeros días y luego es que al final, jueves, viernes, sábado, domingo, ha ido todo rodado. Los primeros días, lógicamente, tienes que estar un poco más encima de ellos.
pero los primeros días, o sea, los últimos días, no hacía falta que yo les dijera nada. Ellos han hecho todo, actuar de manera profesional, han tenido golpes, se han levantado, y lo más difícil es, cuando tienes un golpe, levantarte y en ese golpe estar ahí y protegerte de ese golpe, porque es complicado. Y la verdad que mi enhorabuena por me han dejado sorprendido. Gracias por la atención que me han dado, que me han escuchado. Y en nombre de todo el Ayuntamiento de Segorbe y de Segorbe, gracias a los 18 chicos por la manera en que han trabajado, que lo han hecho, la verdad que muy, muy, muy bien. Sí. Hemos hablado de la campaña del uso del móvil, cierto, cada vez se ven menos. Y había una campaña también en prueba, en la campaña del Rialé, para respetar esas tradiciones. ¿Cómo han ido esas dos sí, campañas? Sí, correcto. Pues el uso del teléfono móvil, en primer lugar, como ha comentado Mari Carmen, la verdad que cada vez ves a menos gente con el uso del teléfono móvil. Y lo vas a seguir teniendo gente utilizando el teléfono móvil porque esto es una entrada internacional. Y cada vez viene gente nueva todos los años. Nueva todos los años, entonces, pero bueno, entre la gente de fuera, que ya conoce la campaña, y la gente de Segorbe, como así me lo han dicho, a la gente que utiliza el teléfono móvil, la gente de Segorbe misma, no hace falta que el ayuntamiento diga nada, pues ya hemos concienciado a la gente de Segorbe a que a la gente que utiliza el teléfono móvil hay que decirle algo de buenas maneras, pero tenemos que educar y enseñar cómo son nuestras fiestas, y poco a poco lo vamos consiguiendo, y todos los años se va a hacer el mismo trabajo, y si hace falta de una manera más intensa, claro que lo haremos. Y respecto al Rialé, comenté que era una pre-campaña un poco básica. El año que viene ya lanzaremos los vídeos por redes sociales, y de falta de manera educativa también lo haremos, para que la gente sea consciente de que hay que respetar al animal. No hay que correr, porque yo he ido al Rialé, he visto todos los Rialés, y había gente corriendo, gente pequeña. La gente pequeña la tenemos que educar desde casa, en los colegios y por la calle, que no hay que correr, pero bueno, eso nos llevará un trabajo y lo conseguiremos, estoy seguro que lo conseguiremos, y luego respetar al animal sin los garrotes y demás. Luego el ganadero también tiene que poner de su parte, han puesto de su parte, en la leonera paraban los animales, yo he visto varias subidas, los animales andando, como la gente nos gusta, y poco a poco vamos a conseguir nuestro objetivo, que no es el objetivo del ayuntamiento solamente, sino es el objetivo de todos los segorbinos. Aitor, ¿qué balance final harías de nuestra Semana Taurina? Pues el balance final, pues como he dicho antes, el balance es positivo. Los segorbinos tenemos que estar contentos de nuestras fiestas. Hemos demostrado que estamos en lo bueno y en lo malo. A veces nos quitan cosas, pero el toreo también te da muchas cosas. Tenemos que estar contentos, seguir para adelante, defender y fortalecer nuestras tradiciones. Y yo creo que tenemos que seguir así, ¿no, Mari Carmen? Hay sí. que seguir así y estar contentos con nuestras fiestas y el balance que hicimos mínimamente el domingo por la noche. He estado muy contentos de cómo salió la Semana Taurina y de cómo se ha organizado, porque la verdad que no es nada fácil, pero hemos estado a la altura. Mari Carmen, hemos hablado de la parte de trabajo de nuestros invitados, pero también han venido a disfrutar de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, de nuestro paisaje, de nuestra localidad, de nuestra gastronomía. Me imagino que todos ellos habrán ido gratamente sorprendidos, sobre todo los que venían por primera vez. Pues sí, bueno, ya eran muchos, eran reincidentes, muy poquitos de los invitados que habían, de no ser gente nueva, a lo mejor en consellerías y todo eso, que no habían visitado Segorbe nunca. Pero realmente sí, se han quedado muy sorprendidos del ambiente que en general tiene Segorbe la semana de toros. Personas diciendo que no habían visto nunca semejante ambiente en la calle, antes de la entrada, en la entrada y después, porque han visitado la Feria del Jamón, el Mesón de la Cerveza, diversos restaurantes de Segorbe también, porque más de uno ha venido más de un día, solamente por decir voy a este restaurante, voy al otro o voy a vivirlo, porque yo quiero vivirlo a pie de calle, sin pañuelo blanco y sin pañuelo ahí oficial, ¿no? La verdad que la gente se ha quedado maravillada del ambiente que hemos tenido y tal y como estamos comentando, el comportamiento en general de todas las personas ha sido excelente. No hemos tenido altercados, no hemos tenido problemas. Bueno, algún altercado ha habido con gente joven, pero bueno, te quiero decir que en general
Ha sido un balance muy positivo, vamos. Estamos muy contentos de cómo han salido todos los días. Hemos salvado todos los obstáculos que teníamos por delante. Tenemos un equipo, ¿no? Un equipazo de gente trabajando todos estos días, porque vendrán a ser alrededor un equipo de unas 120 personas lo que se organiza para las 2 semanas. Pero vamos, cronometradas, ¿eh? Porque ahora tienen que colocar esto, luego hay que quitarlo, luego hay que montar aquí, hay que bajar a aquella calle, hay que quitar esa tanca, hay que poner estas banderas. O sea, te voy a decir que es una organización tan sumamente grande la que se lleva desde las dos concejalías, que más contentos no podemos estar de cómo ha salido todo. Para finalizar, no quiero que nadie se quede con algo que me quería contar y no me ha contado. Ricardo. A ver, pues la verdad que, como bien ha dicho Mari Carmen Yeitor, yo muy contento, ya te digo, con dificultades este año por la lluvia, pero la verdad que el resultado final yo creo que es de agradecer y muy contento. Aitor, todos tenemos en la retina la imagen de la entrada el sábado vista desde arriba, impresionante ese gorro, yo creo que nos quedamos con eso. Sí, me quedo con la entrada del sábado, que me dificultó para trabajar porque tenía que ir por las calles y no por la entrada, porque no me podía menear. La verdad que el sábado me estaba sofocando porque te dificultaba trabajar, pero me quedo con la entrada del miércoles, que en nombre del ayuntamiento tengo que dar las gracias a los caballistas por toda la semana que han hecho. Han salido a la calle Colón sin ningún problema, y la verdad que las palabras son difíciles de expresar, pero mis palabras son de agradecimiento hacia ellos por la valentía, y han demostrado lo que seguro que seguro es fuerte y valiente, y así se ha demostrado. Exactamente. Mari Carmen. Y agradecer por su gusto también. Yo quería hacer también, bueno, al Sisino, sobre todo a los caballistas, lo que estamos hablando, a los dos, a los que este año han intervenido, a los nuevos, ¿no? Tanto a Iván como a Alfonso Hijo, que vamos, yo creo que tenemos aquí una cantidad de caballistas fantástico. Lo han hecho fenomenal, fenomenal, y que estamos muy orgullosos de todos los caballistas, de cómo han llevado este año también toda la manada, y vamos, ¿qué podemos decir? Lo que hemos dicho, hemos tenido algún altercado, algún problema, que no se hubiera querido tener nunca, por supuesto, pero se ha solventado todo y vamos para adelante con todo el gran equipo que hay en Segorbe para organizar las fiestas y para llevarlas adelante, que estamos todos a una, y así estamos ya empezando a trabajar las del año 2025. Pues muchas gracias a los tres por vuestro ratito, vuestras palabras y este resumen que hemos hecho de nuestras fiestas más nacionales y más internacionales. Solamente podemos decir bienvenidas fiestas 2025. Exactamente, gracias, Santa. Gracias.